y yo llego improvisando con toda la energía. Vamos a poner sabor y mucha adrenalina. Paula Gómez, David Gómez llegan con flow a este programa que es cual Hagamos un Show. Hagamos un show, disfrutemos, bailemos, porque aquí lo que queremos es que sandunguemos. Vamos a perrear, vamos a comenzar el fin de semana porque esto es fatal. Esta dijo tantas cosas de una manera bacana, pero todo se puede porque ya es fin de semana. Váyase a la cama, rumbea si quieren tiernes, porque hoy no es jueves, hoy es juernes. ¡Estamos en Hagamos un Show, señoras y señores! ¡Con flow! ¡A bailar, a disfrutar! A perrear, porque estamos gozando, porque aquí lo que queremos es pasarla santos. ¿Qué más? Bienvenidos a Hagamos un Show. Qué alegría tenerlos aquí todos los jueves nosotros acompañándoles con la mejor energía. Jueves 10 de la noche, Telemedellín, Paola Gómez, David Gómez, invitados de lujo, retos. ¿Usted se va a atrever hoy o no se va a atrever? Aquí es se atreve o se atreve. No hay otra opción, porque si acaba de conectarse con el programa, lo invitamos, ya sabe el horario. Sí. Y tenemos diferentes secciones, tenemos invitados, tenemos música, tenemos retos. Sí. Y lo mejor, tenemos diversión para pasarla genial. Y hoy genial. Nos vamos a reír, a fluir, a relajarnos, a gozar. Hoy todo va a estar servido para pasar bueno. Ay, sí, a carcajadas. La mesita listica. Sí, y vamos a hablar de los sueños, un tema tan bonito y que nos gusta tanto, porque uno dice, bueno, los sueños de las metas, los objetivos, los deseos, los propósitos, pero también están los sueños de dormir, de descansar, que es tan necesario. Cuando uno no ha dormido, se siente como adormecido, se siente fatigado. Los que están allá como dormidos, como con la cobija muy pegada, pues vamos a hablar de eso, de los perezosos también, de los sueños. Así que bienvenidos, Hagamos un Show, y nosotros tenemos invitadazo también. Invitado. Entonces, corrámonos para acá, que vamos a reír y a gozar. ¿Quién viene, Pau? ¿Quién viene? Viene un hombre que da alegría a través de su arte para la comedia, de su intelectualidad, sí, porque además le mete muchísimo de reflexión a todo su contenido y es muy reconocido, además también ha trovado. De todo ha hecho, es un personaje muy local que se volvió nacional e internacional, resaltando el humor de acá de la tierra. Sí, señor, con ustedes en Hagamos un Show, ¡Fosforito! Véalo, aquí está. Véalo, Fosforito. Vamos a ponerle el flow. Vamos a ponerle pista rapera. Sí. A ver cómo rapea Fosforito. ¿Será que sí? Vamos a tirarla. Flow. Así a nosotros. Pam, pam. ¿Qué tal, amigos? Me llamo Fosforito. En Hagamos un Show la pasamos sabrosito. Y yo vengo a hacer un show musical. Y vamos a pasar Rato Fenomenal. Óigala, ahí suena. ¡Claro, Fosforito! ¡Fosforito, no, está en el rancho! Venga, ese es el flow, ese es el flow. ¡Bienvenido! Vamos, con esa llegada de él tan animada. Yo no sé si era un rap o una trova dobleteada, pero está bien. Lo felicito. Un aplauso al invitado, Fosforito. Gracias. Querido, qué bueno tenerte acá, siempre con esa alegría. Ya te conocemos un montón con tu trayectoria, nos das alegría cada vez que te vemos en escena y cuando te conocemos, porque es un ser humano muy, muy bello, muy cálido y siempre tiene una sonrisa para compartir. ¿Qué se echa, Fosforito, que se mantiene intacto? No, por Dios. ¿Qué se echa? A ver, ante todo agradecerles a ustedes, al programa. Yo siempre los veo y con ganas de venir como invitado hasta que se me dio la oportunidad. Gracias, muchachos. Aquí estamos. No, hermano, esto es de perseverar, de estar uno siempre renovando, de estar haciendo cosas distintas, de tratar de mantenerse uno. Ahí estamos. Van pasando los años porque no nos queda. Pero bueno, ahí vamos. Pues yo bonito. Te veo desde chiquito, Pau. No sé si estás de acuerdo con esto, se mantiene intacto y es que el humor y la alegría y la felicidad es la mejor receta para la eterna juventud. Señor, es un postrecito completo, Fosforito. Hablemos de los sueños, de los propósitos, de esos objetivos que uno tiene que lograrse. Así rapidito, ¿qué sueños has logrado y cuáles tienes por lograr? Bueno, muchachos, qué buen programa, qué buen tema, porque los sueños, yo lo voy a decir, desde que yo estaba niño, sí soñé estar metido en el tema del humor, hacer humor, estar entre el público y hacer una carrera. Yo siempre quise hacer una carrera. Entonces, los sueños que me tracé desde joven, de niño, ya los vi realizados actualmente.
Bueno. Soy comediante, empecé con la trova, soy contador público e hice mi especialización en revisoría fiscal. También, ya, también. ¿Sí? Sí. El tiempo también da para todos, sí, el juicio y disciplina, sí, 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 por ahí, señor, también. Sí, el juicio, la disciplina, el compromiso, todo hay que ponerle para uno lograr los sueños que tenga en mente. Además, también hay una anécdota muy bonita porque tienes una empresa de recreación, de espectáculos. Y me contaba atrás bambalinas una anécdota que quiero que la gente también sepa. Bueno, es que son los sueños, y los sueños, como decía Walt Disney, hay que mentalizarlos. Me gusta. Él decía, eso, si lo sueñas, puedes lograrlo. Por eso Disney es hoy en día lo que es, una empresa fenomenal a nivel mundial del entretenimiento. Y como decía Disney, recuerden que esto empezó con un ratón. Entonces imagínense ustedes lo que son los sueños, sí, puestos en potencial a través de la mente, se logra. Y como es de bueno también, bien, dormir. Ah, es que no podemos negarlo. Soñar, descansar, es una maravilla. Vea, yo digo, cuando se le pegan a uno las cobijas, que uno es como, no, quítense. Ah, cuando suena el despertador, 5 minuticos más. 5 minuticos más. No llegó. Vea, había un tipo que estaba en la empresa, en el trabajo, así, dormido en el escritorio. Y llegó el lo pilló el jefe. ¡Ey, Gustavo! ¿Qué pasa? Ay, doctor, qué pena, porque está dormido, hermano. Es que tengo el niño recién nacido y no me deja dormir en la casa. Y dijo, entonces tráetelo para acá para que tampoco te durmas aquí, hombre. ¿Cierto? Esa es la cosa, es que es el tema, ¿o no? El sueño, los sueños. Vea, por ejemplo, en estos días, mi señora se despertó exaltada. Y yo, ¿por qué te pasó? ¿Qué le pasó? Y me dijo, ay, un sueño. Y yo, ¿qué pasó? Me dijo, soñé que usted y Brad Pitt se peleaban por mí. Y yo, ¿qué pasó? No, pues, que ganó usted. Una pesadilla total. ¿Cómo le va, Pau, con las madrugadas? Pues depende. ¿Le gusta madrugar? Por eso digo, sí, a mí me gusta madrugar cuando tengo un propósito, un objetivo, que yo digo, voy a madrugar porque tengo una reunión, no voy a madrugar porque voy a ir al gimnasio y quiero darla toda hoy, voy a madrugar porque tengo una reunión familiar. O paseo, madrugar para paseo, por favor, es lo mejor. Ah, eso sí, que uno no dormía. La ansiedad no lo va a dejar a uno el bus cuando era el paseo de la escuela. Claro, claro. Yo sí no puedo decir que soy tan juicioso. O sea, a mí se me pegan las cobijas. La gente que va al gimnasio a las 5 de la mañana. No. Esa gente para mí no es normal. No. Para mí no es normal. Admirable. Ah, admirable. Total. No, y hablando de sueños, le preguntamos a la gente también, porque aquí es el canal de la Aquí Te Ves, entonces nos gusta que ustedes se vean reflejados, ¿cierto, David? Y aquí se vea todo el mundo, que nos escriba, que nos etiquete y que nos cuente, ¿son perezosos, se le pegan las cobijas o cómo van con el cumplimiento de esas metas y esos logros? Y tenemos, soñar inspira. Sí, tenemos un loco que está siempre preguntándole a ustedes qué piensan sobre nuestro tema de conversaciones. Se llama Me encontré un loco. Pao, mamazota, para llevarte a Minnesota. David, papazote, para llevarte al monte. Esto es Hagamos un Show. Me encontré un loco y vamos a hablar de los sueños. Esos mismos que recordamos muchos y otros no, después de la vigilia, que nos reconfortan con la imaginación. También existen los propósitos en la vida, los chulos que hemos alcanzado. Por ejemplo, el mío, ser presentador de Telemedellín, el mejor canal del Orbe y de sus estrellas, chulo arriba. Ahora te pregunto a ti, telemedellinense, ¿cuál sueño has cumplido en este plano existencial? ¡Nos fuimos, pues! ¿Qué sueños has cumplido en la vida? He obtenido mi casa. Mi sueño que he cumplido es por haber terminado mis estudios. Convertirme en un profesional. Muy bien, la vida me ha tratado súper bien en todo sentido. Cumplí un sueño de haber sido papá. Tener hijos. Era uno de mis grandes sueños. Mi sueño es construir mi casita. Nos transformamos, miren, nos metimos tanto en la película. Que nos empijamamos. A mí no me dijeron que era una pijamada y aquí estoy aquí en pijamada. Ah, es que no se siente tan cómodo con este hombre que invitemos la pijamada. Va a invitar a dormir a la casa, Pau. Obvio, a crispetas, vea, muy bien. Vea.
Plan Movie Night. Plan pijama con crispeta, película es lo mejor que hay. Movie Night, como la película que tenemos siempre aquí en este programa. Y seguimos hablando de los sueños. Seguimos hablando de los sueños y de los trasnochados, los desvelados y los madrugadores. Por ejemplo, los músicos o los humoristas, a veces nos toca trasnochar y luego para el otro día madrugar. Eso es una pesadilla. ¿Usted por eso le ha pasado algo? Por eso te visten de una vez. Claro, ya puesto uno vestido. ¿Cómo les parece, muchachos, que yo tuve un problema con la señora, esos problemas duros que no nos hablamos en una semana y yo tenía que madrugar? 6 de la mañana me tenía que levantar y entonces, como seis. Todos... Seis. Ay. Y entonces todos nos lo escribíamos. Ella va a almorzar y yo, sí, gracias. Va a comer, yo, gracias. No nos dirigíamos la palabra. Me tocó pedir cacao con la despertada. También. Yo dije, sí. Y yo le coloqué un papel que decía, por favor, me despierta a las 6. Y se lo puse en la mesa de noche. Muchachos, al otro día me desperté a las 9:40. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo? Con un codazo hubiera entendido. Volteé a ver la mesa de noche mía y había un papel que decía, ya son las 6, levántese. No, eso sí son retos en la vida. Eso se llama... ¿Quiere un reto de verdad? A ver. Si quiere reto, sí. Pongámosle reto, pongámosle, de verdad, no solo así. Madrugar. Vámonos a Se Atreve o Se Atreve. ¿Se va a atrever? Yo me atrevo. Sí, de una. Claro, juramos. ¿Qué hay para hacer? ¿Qué hay para hacer? Lo que sea, botamos escombros, lo que quiera. Sí, vamos, señor. A ver, ¿se atreve o se atreve? Sí, 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 sí. Hágale. Listo, y se atreve, se atreve. A ver, vamos para allá. A ver, se cae con una pijama. Esta es muy larga. A ver, María, la mía. A los enanos no nos queda nada. Cuando uno se va a amanecer a otra casa y la ropa es prestada. Uno se queda ahí dormido. Oiga, ¿verdad? Uno, ¿para qué aplancha una pijama, hombre? Yo me he puesto a pensar. Venga, pues para acá, tenemos el reto de dibujar una palabra que saquemos de acá. Aquí hay unas palabras. Sí, sí. Sacamos, mostramos a la cámara. Sí. Dibujamos y adivinamos. Y no nos muestra a nosotros. Vamos a ver quién adivina. Entonces, a primero ver, Fofurito, arranque, que es nuestro invitado. Ah, está bello. Una bien, palabra, bueno. La muestra la cámara, nosotros no la vemos. No. ¡Ah, es una belleza! Muéstrala, muéstrala, muéstrala. ¿Cuál será? Ahí estamos. ¿Cierto? Ay, una belleza. Dápela. Bueno, dibuja él. Y va a dibujar Fofurito y nosotros adivinamos. Ah, pero si no me adivinan esto, eso es un momentico. A ver. La ponga después, cuidado, hasta bonita la puedo hacer. Aquí. Eso es una silla. Ah, una... Una cama. ¡Ah! Una belleza, vea, una belleza. ¡Qué talento, David! Siguiente. Ahí, échame por aquí. Siguiente. Téngame aquí. Tan, tan, tan. Ver, no vemos, no vemos. Es esto tan difícil, tan largo. Ese era lo que... Se ve. Que salga apnea del sueño. Ay, no. ¿Cómo? No, ustedes me dicen allá qué vieron. ¿Y quién, pues? A ver. Fantasma. Un Superman. Un ángel. Soñar. ¿Qué es esto? Volar. Un camino. Un sonámbulo. Sonámbulo. Claro, mírenle las manos al frente. Claro. Ah, pero es que, ¿cómo así? Las manos al frente y los ojos por detrás. Yo pensé que eran como alas. Me quedo en la cabeza, me dije, ¿qué es eso? Yo pensé que eran como unas alas. ¿Qué papel, Paola? Bueno, no miren. Borramos. Ay, Dios mío, esta está como... ¡Ja! Por Dios. Vamos a borrar aquí. Corremos con la mano hacia lo borracho. El sonámbulo, tin, 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 ya está. Oh, esta está complicadita, bueno. Vamos a hacer... ¿Qué vieron? Cuenten. A ver. El sol. No, de la madrugada. A ver. ¿Qué es esto? ¿Un loco? No. ¿Un loco con pestañas postizas o qué? A ver. ¿A bostezar? ¡Épale! ¡Qué talento! Bien, todas las adivinamos. Sí, yo por ejemplo, yo de bobo no tengo hino la cara, ¿ve? Yo mismo también, a ver, ¿cómo es? Bueno, hoy tenemos ñapa de retos. Más retos. Sí. Más retos. ¿Qué tenemos, David? Vamos para nuestro inflable escalador. Si escucharon la bulla es porque tenemos un super inflable que llegó a la casa, hagamos un show y vamos a escalar para lograr las metas. Un momentico. Cuente, a ver. Objeción. Diga. ¿Cuándo han visto ustedes un inflable subiendo un inflable? Nunca. Bueno, vamos, yo me le miro. Vamos para el inflable. No, total. ¿Se le atreve o se atreve o se queda aquí dibujando? Venga, yo me atrevo. Ah, bueno, vea. Tenemos, cada uno tiene... Hay que escribir también. Sí, la idea es que uno llega, se monta en este inflable que nos facilitó Ricarena Eventos. Qué bien. Se monta. Escribe la firma, el autógrafo de Fosforito para que lo deje. No tengo que escribir Fosforito, no. Que sea algo original. Eso, la firma. Firma. Le escriben cualquier palabra que elija. Se baja. Sí. Se les desliza. Se baja acá. Vuelve a subir. Firma. Se desliza. A ver cuántas palabras logramos. Firmar. Sí, listo.
O sea, yo puedo poner la F de fosforito y ya. No, tampoco. Una firmita, ¿qué es eso tan fácil? No, a ver, bueno, listo. Entonces, para adentro, fácil, para adentro. Yo, para adentro. A ver, yo me meto de una Entrele. Vez. Listo, y entonces, ¡ay! Pues la cosa tan áspera, oiga. Entonces, a comenzamos ver. Contigo y tenemos conteo regresivo que me ayuda. Dios mío. Muévalo, 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 muévalo. ¿Qué? Volví a la niñez. No te simpla. Volví a la niñez. Oiga, hay que subir por aquí agarrado. Sí. Llegar allá y firmar. Vamos con fosforito. Regresivo. Conteo regresivo. Tres, dos, uno. Para arriba, dale, fosforito. Dele, dele, para arriba, dele. Eso sí. Dele, dele. Con todo, fosforito. Ojo, me cae. Ojo, me cae. Cuidado, me tumba las palabras. Ojo, se me cae. Ahí está. Fosforito. Fosforito. Ya está. Ahí va. ¿Dónde se tira? Pues Lisadero. Por el isadero, por el isadero. Cuidado ahí. Y sigo. Siguiente. Sigue, otra sigue. Vez para arriba. Sigue, está haciendo ejercicio. Dele, dele para arriba. Se trajo todas las palabras. A ver, a ver. Tumbó como cuatro palabras. ¡Cuidado! Oiga, esto está... Dele para arriba, dele para arriba. A ver. Vamos, vamos, tú puedes, fosforito, con toda. Ejercicio. ¿Cuánto le queda? 20 segundos. Fosforito. ¿Cuánto tiempo va? Queda? ¡Cuidado! La última, la última. ¡Vamos, fosforito! ¡Dele, dele, dele! ¡Agárrese! ¡Pero cómo así, hombre! ¡Agárrese! ¡Pero cómo así! ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Aplausos para fosforito! ¡Bravo! ¡Eso público, eso! Fosforito y el desespero de las arrancó todas. Arrancó como no. ¿Cómo estás usted? ¿Cómo le parece? Esto está muy azaroso. Un comentario después de esa prueba. ¿Cómo se sintió? Esto es... Pero como así, no es ría de mí que se lleva usted, pa. Esto está duro. Bueno. Vamos, pa. Siguiente. A ver. Se le mide. Bueno, listo. Pero entonces estas que me las subo. Ay, qué pesado. Yo me cayeron. No, eso sí está. Vamos a arrancar. Lista. Vamos. En sus marcas. Vamos a contar. Pao. Con toda. Con toda. Lúzcase. Póngame conteo regresivo. Tres. Dos. ¡Uno! ¡Dele para arriba, dele para arriba, dele! ¡Vamos! ¡Y el lapicero! ¡Sí se fue! ¡Se le quedó! ¡Se le quedó, no! ¡No! ¡Ahí lo tiene! ¡Eso! ¡Ahí está firmando la primera! ¡Bájale! ¡Oiga, con la misma de fosforito! ¡Por el elisadero! ¡Tírese, tírese, tírese, tírese! ¡Se ve más fácil de lo que... ¡Épale! ¡Sigue! ¡De lo que parece! ¡Ayúdela, ayúdela! ¡Ah, pero es que me fue! ¡Ayúdela, ayúdela! ¡Ayúdela, ayúdela! ¡Ayúdela! ¡Ayúdele! ¡Ayúdela! ¡Vea! ¡Oh, por Dios! ¿Qué? ¿Cuál va a firmar? ¡Esta, esta! Esta. ¡Como disciplina! ¡Vamos! ¡También! Dos. ¡Por el elisadero! ¡Dios! ¡Tírese por el elisadero! ¡Tírese por el elisadero! ¡Oh, my God! ¡Se ve tan fácil! ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¡Bueno, juegue! ¡Juegue! ¡Vea, se 15, 13, 12, ¡pero me está moviendo tan! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo, tiempo, tiempo. ¿Firmó o no firmó? ¡Me ahogué la risa! ¿Firmó o no firmó? ¡Me ahogué la risa! Se te ve muy fácil, muchachos. Fácil, ¿cierto? Y para Listo. Un gordito es más peor. Siguiente. No, yo ya con lo Siguiente que dice, nivel. Ya que Además listo. Que me mueven, es que ni siquiera dejan que uno fluya. Tírese para abajo, tírese para abajo. Listo, siguiente, David. A ver. Vamos con todas. Conteo. Conteo. Conteo regresivo. Sin hacer trampa, sin empujar. Y sube todas sin estas. Sin mover. Tiene que subirse, pegar esas y firmarlas. Tres, dos, uno. Tiempo. Hágale, yo le empujo. Y él estaba molesta. ¿Por dónde? Oiga, ustedes como hicieron, se deben pegar. Vamos. Hágale. Fuerza. Fuerza, pero voluntad, pues. Así es como cuando haciendo. Me suena el despertador por la mañana, yo pegado, pegado y pegado. ¡Fuerza! ¿Es capaz? ¡Hágale, yo le estoy ayudando! ¡Déjalo, fosforito, déjalo! ¡Para arriba, para arriba, para arriba! ¡Déjalo avanzar! ¡Vamos! Ya me quedé cansado, porque fui el que más empujé. ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Uno! ¡David, David! ¡David y David, firme no, cinco! No. ¡Cinco! Yeah. ¡David, tramposo! Sí. Firmé a ver, sí, vámonos, bonito para terminar, por Dios. A ver. Vengan para acá. 14, oiga, no es 13, no. 12, 11, 10. Pero háblame. 8, 7, perdón, 5, 4, 3, 2, 1. No. Y una
aplauso para los concursantes. Háblame del esfuerzo tan nulo que hizo David, favorito. No, que yo no sé, y eso que le ayudé. Yo con esto tuve el gimnasio no, pues, del míreme, mes. Como quedé yo. Estoy sudando, rendido. Guagado. No. Muchachos, vea. Esto cansa más que rascar a otro. No. Da, esto era para ver cuando uno tiene metas, objetivos en la vida, sueños. Se esfuerza. No, queda así. Se esfuerza. Sí. Queda oh, uno como si lo hubiera cogido una vaca. Ay, Dios mío. ¿Sí o no? Yeah. Mucho compromiso para las metas. No se logran los sueños durmiendo. No, hay que esforzarse, hay que sacrificarse. Ay. Y hay que empujar al que necesita ayuda porque los sueños con ayuda también se logran, ¿no? Seguro, energía, disciplina. El mejor ejemplo es la vida de Fosforito. ¿Y eso? Le ha rendido para lo que ha querido y todo lo ha hecho bien. Total, gracias a Dios. Y sobre todo porque uno no se puede cansar en el primer obstáculo que ve. O sea, esfuerzo, estudio, talento, sí, cansancio, disciplina, sí, compromiso, total, dedicación, tal. Todo esto es lo que se necesita para lograr los sueños en la vida. Así que, te doy el teléfono amor, en mi prepagada. El amor es indispensable y le ponemos a todo. Ay, bueno. A los que tienen mucho sueño y a los jueves les da mucho sueño, no se pueden ir a dormir sin ver Hagamos un Show, que es a las 10 de la noche. Nosotros estamos felices de este recochar, de tener invitados de lujo, de pasar bueno, hora de dormir. Ahora sí. ¿Y le gustó el colchón? Usted para dónde va a coger, coja a su lado, yo voy a coger mi lado. Después de este esfuerzo, gracias a Belunas y a Ricarena que se vincularon con nosotros para hacernos pasar bien. Bueno, ahora sí, la siestica. Chao, Pipi. Chao, chao, chao. Y nos vamos a contar el chiste del borracho ahorita. Nos quedamos aquí un rato. ¡Chao, chao, chao!